Buenas noches. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de estar aquí juntos una vez más para, en esta noche, para celebrar una Navidad más, ¿verdad? Gracias por acompañarnos y queremos darle gracias a las personas que nos ayudan a realizar estos pequeños dramas. Pidiendo ahí que cantara una de Disney, pero no, hoy no me toca a mí. Así es que quisiera pedirles un aplauso para las personas que siempre están para apoyarnos y ojalá y la pasen bien. Buenas noches. Marcos, ay, ¿qué estará haciendo este hombre que no me escucha? Ah, está en la computadora. Parece un gran cibernético. ¿Y ahora con qué me irá a salir? Hasta se puso los audífonos, por eso no me escucha. Quizás me está comprando algo. ¡Marcos! ¡Marcos! Hola, mija, ¿cómo estás? ¿Ya estás listo para irnos a la iglesia? ¿Pero si yo ya soy listo? ¿Cómo? Si aún no te has cambiado. Mira, estás en bata y en pantuflas. Mira, es que ya encontré la iglesia perfecta. No me digas que estás buscando otra iglesia. No, mira, aquí la encontré, mira, aquí en www.iglesiaperfecta.com. Marcos, ¿estás hablando en serio? Claro, mira, tú siempre has querido que vayamos juntos a la iglesia. Pues ahora vamos, como familia, ándale, ven, siéntate. ¿Es en serio? Ándale, siéntate, ya va a empezar. Nada más porque quiero que vayamos juntos a la iglesia. Ándale, ya va a empezar. Ven, siéntate, acómodate. Bienvenidos a la Iglesia Perfecta en línea. Por favor, escoge el tipo de servicio que le gustaría. ¿Tradicional o contemporáneo? Tradicional. Contemporáneo. ¿Sabes qué? Como estamos en mi iglesia hoy, vamos a hacerlo contemporáneo. De acuerdo. ¿Ok? Dice, ah... ¿Por qué estamos aquí? Vamos a ver, dice, ¿le gustaría tomar la comunión? No sé cómo será eso, pero digamos que sí. Ok. Escoja el tipo de sermón que le gustaría. Como no hay de no sermón, vamos a poner el de 10 minutos. ¿Va a ser más rápido? Marcos, ¿en qué iglesia te van a preguntar qué tipo de sermón tú quieres? Pues aquí en la Iglesia Perfecta. Dice, ¿le gustaría contribuir con sus ofrendas? Oye, claro que me gustaría contribuir con mis ofrendas. Claro que sí. Además, quiero inmiscuirme en mi nuevo ministerio con mis finanzas, ¿ok? Eso me gustaría. Vamos a seguir leyendo las instrucciones. Dice, escoja el método de contribución. Visa, Mastercard, Debit Card. Oye, ¿crees que Visa nos permita ofrendar un dólar? ¡Ay, Marcos! De verdad que tu generosidad me asombra y me inspira. Ok, parece que son todas las opciones que tenemos, ¿ok? Dice aquí, oprima el botón de Enter para que empiece el servicio. Ok, pongamos. Y vamos a... ¡Oye! Yo no sé qué hacer. Oye, en la iglesia contemporánea sí que tiene buena música, ¿eh? Wow, Marcos, eso es lo único real que he escuchado ahorita. Ay, bueno, eres un aguafiesta, pero bueno. Aquí dice, es hora de la comunión. ¿Y no se necesita pan y jugo de uva para la comunión? Espérame que estoy terminando de leer las instrucciones, pero está bien, ya lo encontré aquí, dice... Para comer el pan, presione F2. Presionemos F2.
Para tomar el vino, presiona F3. No tomamos. Wow, Marcos, eso sí que estuvo hermoso. Me inspiró y me llegó al corazón. ¿Y luego qué? ¿Ya es todo? ¿Y la oración? ¿Y no tienes peticiones? Oh, espérame tantito, aquí me salté este renglón, pero aquí dice... Para contactarnos, presione el botón de OK y escriba sus peticiones en el siguiente espacio. OK. Como, ¿te acuerdas que se cayó mi mamá hace unos días? Deja, pedimos para que oren por ella, sí, por su pronta recuperación. Sí, ¿okay? Me parece bien. Pido oración por mi madre, porque se cayó, y ojalá puedan orar por ella para su pronta recuperación. OK. Oye, ¿tú no tienes alguna petición? Marcos, ¿de veras crees que van a orar por ti y por tu mamá? ¿Se van a preocupar? Claro, yo creo que sí. Yo apenas empiezo. Además, estoy seguro que sí lo van a hacer. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira lo que dice aquí. Lo sentimos. El servicio de oración y sus peticiones está fuera de servicio. Por favor, mande su petición mañana. Pues, ¿qué clase de iglesia es esta, pues? ¡Ay, Dios mío! Pues, un lugar donde no te conoce y no es necesario que tú asistas a este lugar. Yo pensé que era buena idea. ¿Sabes? Mejor estamos a tiempo. Cámbiate, arréglate. Estamos a tiempo de irnos a nuestra iglesia. Oye, no hay más. Tienes razón. ¿Sabes qué? Déjame apago la computadora y nos vamos. Tienes 5 minutos para que te cambies. Oye. Y aún llegamos a tiempo. Allá de veras te quieren, ¿verdad? Ay, mi amor, digamos que no es lo mismo sin ti. Tienes razón, vámonos. Apúrate y vayamos.